Hola, el día de hoy quería hacer un avance respecto a los microinjertos que hemos trabajado en el canal para que ustedes los puedan ver, ver el desarrollo que han tenido y para pues constatar que realmente lo que nosotros decimos o hacemos no lo hacemos con el fin de dañar o perjudicar a las personas, sino que apoyarlos en este proceso. Pues iniciando, pues aquí tenemos un microinjerto que trabajamos ya hace algunos días en Hilocereus, y si se pueden dar cuenta tiene un pequeño brote o un pequeño hijuelo aquí en esta parte de aquí. No sabemos por qué lo generó, pero pues ahí está. Y se dan cuenta la calidad del cactus está muy bien. Sigamos, aquí tenemos otro injerto en pitaya. Si se dan cuenta, no tiene espinas como en el video que les mostré, pero siempre genera estos brotes que hay que retirárselos. A pesar de que siempre le quitemos las espinas, siempre va a generar, pero pues es menos. Aquí tenemos otros micro injertos que hemos realizado. Ahí está. Aquí tenemos uno en Echinopsis, que está muy bien también. Aquí otros, un miriostigma. Aquí otro micro. Aquí otro micro en Echinopsis. Se dan cuenta, está muy bien. Algo de lado, pero pues está bien. Aquí tenemos otro. Todos estos son Astrophytum, excepto este que es un Gymnomijon. Aquí tenemos otro micro. Se dan cuenta, esto ha generado un brote bastante grande en esta parte de aquí. Aquí tenemos otro, pero este no está en pitaya, sino que está en jarricia. Y el desarrollo también es bastante notorio. Aquí tenemos otros. Este también es un micro, y se dan cuenta el desarrollo que ha tenido es bastante grande. Aquí tenemos otro. Este que está presentando ya muy buenas características. Ese de allá. Aquí tenemos otro. Otro. Este ha sido uno de los más grandes. Este es un Onsuka quadracostatum. Aquí tenemos otro. Este que se volvió muy prolífico. Tiene varios hijuelos. Ya hemos injertado algunos. Es un Astrophytum igual. Aquí tenemos otro miriostigma. Este que ha sido uno de los que ha presentado el mayor desarrollo. Y es el que mostramos en nuestro video de el engorde. Se dan cuenta, considero que este crecimiento de la pitaya ha sido lo que ha generado este gran desarrollo entre estos dos. Se dan cuenta la diferencia que hay entre sus hermanos. Es por el desarrollo que ha tenido la pitaya. Aquí hay otros. Aquí hay otro miriostigma en Echinopsis. Aquí hay otro en Echinopsis. Aquí hay otro que se le dio roya. Este es un Asterias. Y pues este ha sido también uno de los que se ha desarrollado más. Es un miriostigma quadracostatum. Y si se dan cuenta, comparado con sus hermanos, este y este, ha tenido un gran desarrollo, ¿verdad? Muchas veces también es cuestión genética, ¿verdad? Si el cactus tiene buena genética, pues va a desarrollar rápido. Y por este otro lado, tenemos también este que en un video lo utilizamos para este no lo grabamos. Pero este es un micro injerto también. Ya nos ha floreado. Ya le sacamos semillas, ya le sacamos hijuelos que tenemos injertados.
aquí. Este es un injerto de... es un hijo de ese. Este lo tenemos a la venta. Y aquí tenemos otros micro injertos. Que hemos ido sacando. Si se dan cuenta, el desarrollo que han tenido es bastante bueno. Aquí hay un... una rebutia. Miriostigma. Este que es un Astrophytum, el desarrollo está sacando estos colores, pero no sabemos si va a seguir así o va a regresar a su color original. Solo está sacando esos colores por el desarrollo que está teniendo. Y aquí hay otro igual a ese, solo que este pues sigue en color verde. Aquí también tenemos ya unas plantas más grandes, plantas madres, que nos han servido para sacar semillas. Y pues esto sería todo. Solo era un pequeño, una pequeña muestra de lo que tenemos. Bueno, y pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Se suscriban. Cualquier duda o sugerencia que tengan, nos la pueden dejar en la caja de comentarios. Y, por cierto, este es el primer microinjerto que hicimos. Este es una Epitalanta micromeris. Y ya iniciará su floración. Y pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado y hasta la próxima.